Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo copiar un archivo o una imagen de que buscamos en Google y esa imagen copiarla en una hoja de Word para poderla después imprimir. Bueno, entonces abrimos nuestro navegador y buscamos la imagen que queremos imprimir. Entonces, en este caso vamos a colocar el ojo. Le vamos a imágenes. Entonces, acá, como siempre, le damos clic sobre la imagen, le damos clic derecho, copiar imagen. Es ahora abrimos nuestro archivo de Word. Damos clic derecho y acá en la opción mantener formato de origen, o sea, el mismo formato que vimos en la página de Google, lo copiamos. Aquí es donde muchas personas de pronto no saben o de pronto pues no han podido, se les dificulta un poco. Es que cuando copiamos la imagen directamente, ustedes se dan cuenta que la imagen no se mueve. O si de pronto nosotros la achicamos, la imagen se va a coger para un lado, no la podemos mover para el otro. O sea, la imagen queda prácticamente estática en la hoja de Word. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá en estos casos? Entonces, damos clic derecho sobre la imagen, ajuste de texto, delante o detrás de texto. Cualquiera de las dos opciones nos sirve. En este caso, vamos a hacerle con delante de texto. De esta forma ya podemos la imagen moverla a la forma de un lado a otro como nosotros queramos y ya la podemos modificar sin ningún momento. Veamos. Entonces lo mismo, si queremos copiar otra imagen, en este caso vamos a copiar esta, entonces, igual, entonces copiar imagen, vamos otra vez a nuestro Word, copiamos esta imagen. Entonces bajamos esta. Entonces acá la misma situación. Entonces acuérdense, clic derecho, ajuste de texto, delante o detrás de texto. Entonces démosle acá en este caso detrás de texto. Entonces, ¿qué pasa? Que nos va a quedar detrás de la otra imagen, pero no pasa nada. La cogemos acá, metemos esta otra acá más arribita y de esta forma podemos ir acomodando las imágenes para imprimir. Pues varias imágenes en una hoja, que muchas veces las personas copian y pues no saben y dicen, sacan dos, tres imágenes más por hoja y se les queda un resto de espacio que pueden utilizar en otras imágenes. Entonces, esa es una herramienta muy sencilla que de pronto hay muchas personas que no saben, van a los cafés de internet y necesitan hacer bajar sus imágenes para imprimir para los muchachos o para sus hijos. Entonces se les dificulta esa parte. Entonces, esta es muy fácil. Es para aquellos que de pronto no sabían. Entonces, y de ahí ya se le dan a imprimir como ustedes quieran. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Seguiré enviando así videos tutoriales pues cortos y pero que de pronto les va a servir mucho. Aquellas personas que no están muy familiarizadas con el computador, con el Word. Sí, que son cositas simples, pero que en verdad hay personas que de pronto se les dificulta. Gracias.